Durante varios años hemos venido trabajando diferentes anestésicos en diferentes especies de importancia o de interés en Colombia y en el mundo en general, en el mundo de los peces. Por eso estamos trabajando en este proyecto particular la anestesia en tilapia roja y también la anestesia en el pez koi, que es un pez ornamental muy valioso, para ver cómo aplicamos ese protocolo y posible utilización en procedimientos clínicos o procedimientos quirúrgicos. Los peces también, como otros animales, necesitan procedimientos en los cuales es necesario manipularlos, pesarlos, medirlos, tomar biopsias, tomar muestras de sangre. Un pez inclusive es un poco más complicado tratar de hacer esos procedimientos si uno no lo ha sedado o anestesiado. El procedimiento que estamos haciendo con este proyecto en particular es inducir a los peces con el anestésico que disolvemos en el agua. La forma más fácil de hacer anestesia en peces es disolver el anestésico en el agua. El animal empieza a absorber el anestésico a través de su sistema respiratorio, es decir, el sistema de branquias, y luego empieza el sistema nervioso a deprimirse hasta llegar a un plano en donde está no sensible, tiene una analgesia y uno lo puede manejar, tomar las muestras de sangre, pues procurando el bienestar del animal, que no se vaya a estresar. Si son procedimientos cortos, con esa inducción es suficiente. Si son procedimientos largos, como cirugías pequeñas o mayores, el animal entonces lo pasa a un sistema de recirculación de anestesia durante el tiempo que lo necesite. O sea, uno pone una bomba en el agua donde está el anestésico y a través de una manguera la pone en la boca del animal y empieza a recircular el anestésico en ese recipiente. 10, 20 o 30 minutos según el procedimiento que necesite uno realizar.